Hello, good evening. Good evening, teacher. ¿Qué tal? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Thanks. And hello. You? Hello. Good. I'm fine too. Ay, disculpen, chicos, que mi teclado no me estaba funcionando, entonces no me agarraba la clave. Así que, pero ya, entramos. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? I am tired. You are tired? Yes. Oh, why? I working today. Mm-hmm. At 7 a.m. Oh. Uh-huh. Hasta 7 p.m. Until? Hasta until? 7. Hasta is until. Hasta? Hasta, you say until. Until, okay. Uh-huh. Until 7 p.m. So from 7 to 7? Yes. Oh, wow. That is tough. Yeah. Okay. Sí, pues, cansada. Un poco. ¿Pero eso solamente por el día de hoy o siempre? Es eventual. Ah, ok. O sea que no siempre le va a pasar eso. Espero que no. Ok, ok. Bueno, lo bueno es que se han conectado con nosotros. La hemos extrañado estos días. Sí, las disculpas del caso. La verdad es que he estado con una cuestión de trabajo un poco saturada y el cansancio en realidad se me dificulta, pero tengo que ver. Así que aquí estoy con toda la disposición del mundo para poder aprender. Eso, así me gusta, así me llega. Sí, yo sé, no es fácil, yo lo entiendo, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchas cosas en contra, ¿verdad? Pero el hecho que usted está acá dice mucho, ¿verdad? Entonces, el compromiso que usted ha adquirido, ¿verdad? Y lo está cumpliendo, pues eso dice mucho de usted, ¿verdad? Así que yo siempre digo, las cosas que valen la pena en la vida cuestan mucho y cuestan esfuerzo y cuestan sacrificio, ¿verdad? Pero al final vale la pena. Así que eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, voy a entonces a empezar tomando asistencia. Quiero ver. Se me movió esto. Ok, empezamos. Un momentito. Salud. Thank you. Solo dame un momentito que se está abriendo esta cosa y como que está lenta mi computadora. No es como que está lenta, está lenta. Está lenta. Sí, está lenta. Es que la verdad de todo es que la tengo encendida desde la mañana. Creo que quizás por eso está como que necesita que se reinicie, pero no la puedo reiniciar ahorita. Denos el día libre, dicha. Necesita descansar la compu también. Sí. Pobrecita. Ok, vaya, ok, ya hoy sí creo que ya lo tengo. Ay, no, espere. Ok, hoy sí.
I see. Okay, vamos a tomar asistencia. Okay, Arminda. Present, teacher. All right, excellent. Welcome, Arminda. Belkis. Present, teacher. Okay, very good. Welcome, Belkis. Thank you. Belita. Present, teacher. Yes, so welcome. Very good. Good to see you. Claudia. Claudia. Is that Claudia? Okay. Eric. Eric. Tampoco. Hmm. Okay. Soliet. Soliet. Tampoco la veo. Soliet. Okay. By Guadalupe. Guadalupe. No. Lupita. Present, teacher. Okay, welcome, Lupita. Thank you, teacher. Eric, acaba de entrar, okay, porque ahí lo veo, pero... Yes, teacher, present. Ah, okay, sí. Tenía apagado el micrófono. Ah, okay. Sí, tenía apagado el micrófono. Estaba durmiendo. Okay. Sí, es que lo vi. No, muy bien. Pero... Okay. Acaba de nombrar a Gabriela. Ya había pasado, cabalito. Yes. Ok, Jorge. No, ok. Laura. Present, teacher. Ok, very good. Leopoldo. Leopoldo. No. Lorena. Lorena. Okay. Lucia. Present, teacher. Okay, very good. Welcome, Lucia. Roxy. Thank you. Present. Okay, very good. Welcome, Roxy. Patty. Patty no está. Sandra. Present. Okay, welcome, Sandra. Thank you. Verónica. Verónica. Okay. Wendy. Wendy. Okay. And Yancy. Okay. Okay, very good, guys. Ok, ¿cómo les hago la misma pregunta de siempre? Porque me interesa en saber cómo van y saber si les puedo ayudar con algo. ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, en el caso mío la voy haciendo al finalizar la clase. Eso, ok, muy bien, muy bien. Ok, sí, porque no quiero que al final estén todos así haciendo las cosas a última hora, ¿verdad? Entonces es mejor, la verdad, de todos. ¿Cuánto tiempo le toma más o menos en hacer los ejercicios al final de la clase? Rapidito, rápido, rápido. ¿Cuánto? La tarea, lo más. ¿Qué? ¿5 o 10 minutos? Ajá, no. Yo 4 minutos, de 4 a 5. Ok, ¿sí? Vale, perfecto. Sí, exactamente. 4 minutos es más o menos. Sí, ajá, cabal. Por eso yo les decía, exagerando, yo diría que, que serían como unos 10 minutos. Pero en realidad, pues no debería de ser más de esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Realmente no habría razón, ¿verdad?
porque o sea, si digamos le está costando demasiado, puede ser que le tome ¿cómo se llama? Unos 10 minutos, pero en realidad yo creo que les va a tomar como unos, eso es lo que yo les calculo, unos 5 minutos. Entonces, si pueden hacer eso, sería mucho que mejor. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de antemano? Ok. Bueno, en ese caso, entonces, vamos a empezar ahí con nuestra clase. I want you to tell me if you can see my PowerPoint. Vamos a ver, solo un momentito. Okay. Right now I'm sharing. Can you see? No? Yes. Un momentito. Yes. Yes? Yes. Yes, teacher. Solo un momentito porque mi pantalla se desactivó. Solo dame un momentito. Te vemos a oscuras, teacher. ¿Cómo? Te vemos a oscuras. A mí me miran oscuras. Se mira como oscuro. Sí, es que se me apaga la pantalla. Sí, Charden, no es el día. No quiero. No, ya regreso. Ya, ok. Les encantaría tener el día libre, ¿verdad? Yes. Pero, mire, les aseguro que les va a hacer falta. Ya al final de diciembre, cuando ya hayan pasado varias semanas, y después empieza enero, y ustedes así como que, híjole, o sea, van a sentir la diferencia, así que aprovechen ahorita. Teacher, después de esto, ¿cuándo, después de que termine este, comienza otro? No. O hasta aquí y comenzamos hasta en enero. Sí, enero, pero no sé. ¿En serio? Sí, en serio. Por eso les digo. Yo pensé que íbamos a seguir en diciembre. No, no nos alcanza el tiempo. Porque sí, lo que sucede es de que tenemos que dejar terminado un módulo para poder hacer en diciembre. Y no nos da suficiente tiempo para terminar el módulo en diciembre. Entonces, por eso. Ok, teacher, thank you. Ok. Va, hoy sí, ¿verdad? Ese me miran bien. ¿Me miran bien, verdad? ¿No? Yes, teacher. Yes. No. Ok, good. So, the present continuous questions, that's what we're going to be, the present continuous WH questions is going to be our topic for today. Your teacher is Jessica Guerrero, it's beginner 2 in this class number 13. Okay, so I am going to review with you what we learned yesterday. We learned about the present continuous for the future. And we were looking at the fact that to make the present continuous, for the future is the same as the present continuous for the present, right? So we use the structure subject plus verb to be, right? So it's going to be is, am, or are. And if it's contraction, it's going to be I'm, your, he's, she's, it's, we're, your, and they're, okay? And then we have the verb with the gerund, which is the ing form. Okay, so we say, for example, walking, sleeping, eating, working, writing, et cetera, et cetera. And then the complement, okay? So we saw that, for example, here we have the verb to be, and then the verb in the ing, okay? And then over here we have, in the question is,
And then interviewing is the ing form. And then we have the contraction, she's interviewing, right? And then we have am writing, right? Am from the verb to be and writing the gerund form. And then here we have am from the verb to be and send from sending from the ing form, okay? And we saw some examples, some more examples. For example, we have I'm visiting, okay? Or I'm having, or she is staying, okay? Or they're going, okay? So that we have the we have here the contracted form and the verb to be, right? Different forms of be. And sometimes we may have the negative form. So the negative form would be aren't, or am not, or isn't, or aren't, okay? And after that, we have the verb in the ing form or the gerund form, okay? So we have like visiting, going, having, staying, going, doing, meeting, and going. And we talked yesterday that what you have to look for is looking for the form of the future, like a future time expression that indicates that we're talking about the future and not the present. So for example, here we have tomorrow, and then we have today, which today can be in the future too. For my birthday, if we are talking about the future, but your birthday is on this moment, but in the future, we have tonight, next week, evening, tomorrow, and next week. Sounds good? Good. Yeah? Yeah. Yes. Okay. Questions so far? Do you have any questions? No? Okay. All right. So that's what we learned yesterday. And what we're going to do right now is let me erase this. I asked you to do this for homework, right? I hope everybody did it. Espero que todos lo pudieron hacer. Okay, this was the homework. And what we're gonna do is we're gonna be working in groups, small groups, to compare your answers. Okay? Okay. Pero es comparing, no estamos haciéndolo, estamos comparing, okay? Así que quiero que tengan la oportunidad de compartir con sus compañeros. Me acabo de incorporar. Ah, okay, very good, very good, excellent. Okay, bye. Voy a poner, yo diré, ajá, voy a poner unos 3 o 4 personas en cada grupo. And I'm going to give you about 8 minutes. Yeah, approximately. Okay. You ready? ¿Ya todos sabemos lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Okay. Here we go. Wendy, are you there? Wendy Sai. Wendy, are you there?
Sí, este, ahí está. Teacher. Yes. Yo no, nosotros no entramos a la clase, o sea, yo ayer tenía dolor de cabeza, no pude estar en la clase y bueno, según lo que usted subrayó, medio le entendí, pero como yo no tengo en la pantalla. Yo tampoco acabo de entrar, conectarme casi, no entendí bien y no tengo cómo compartir la pantalla para... Ajá, ajá. Usted nos podía ayudar. Ah, vaya, pero usted tiene el manual. Este, no, es que lo tenía en, la compu en el teléfono, pero ahorita estoy en la computadora. Vale, pero en la computadora también lo puede bajar. Entonces me voy a la plataforma. Se puede ir a la plataforma y bajarlo de ahí. Pero es que lo tengo. ¿Ah? Yo necesito, permítame, que usted tenga el manual. O sea, ajá, yo compartir, pero lo que me interesa es de que pueda ingresar, ah, sí, ¿verdad? Y usarlo siempre. Wendy va, ya está por acá. Wendy, are you there? Tal vez Wendy, yes, nos ayuda. Okay. ¿Está teniendo problemas? Wendy, yes. ¿Usted tiene problemas de sonido? Hi, teacher. ¿De audio? Hello, Wendy. Hi, teacher. Hi. ¿Está teniendo problemas con el internet? Yes, teacher. Ajá, ok. Vaya. Ok. Mm. Wendy, do you have the manual? ¿Tiene el manual? Sí. Pero si lo trato de compartir, se me saca. Voy a intentarlo. Ok. Bye. Evelyn, ¿puede usted bajarlo? ¿Diga? ¿Puede usted bajarlo? Es que sí. Estoy... yo he intentado en la computadora abrir ahí donde dice principia, donde está ahí, donde dice el manual. Pero no me abre nada, solamente me da la pantalla donde dice Student Manual Principiante número 2, pero no me abre nada. Ajá, ok, pero sí lo tiene a la par en su teléfono. No, es que fue que el teléfono se me descargó, teacher, y yo voy a tener la también ahí abierto el teléfono. Ay, entonces, para mañana necesito que pueda usted ver cómo puede usted conseguir el manual para que esté en su computadora y así lo pueda usar, ¿ok? Sí, sí, yes, teacher, voy a hoy en la noche. Ok, excelente. Y, sí. Y Verónica, usted lo tiene. ¿Tiene? Yo lo tengo aquí, pero en físico. Ah, ok, mucho que mejor, ok. Ok, excelente, no hay problema, no hay problema. Ok. Vale. ¿Qué página es, teacher? ¿Qué página es? La verdad, no sé ahorita, no tengo. Es la número 30. 30, gracias. Ajá. Vale. Voy a compartir, solo para explicarles rápidamente. Era ordenar el orden de las oraciones con, yeah, es el present continuo, ¿verdad? The present continuous, exactly. So we have the subject plus the verb to be plus the main verb plus the complement. Exactly like the same in the simple present. Sorry, in the present. So we have the subject, I, you, he, she, it, we, then the verb. Am for I, is for he, she, it, and are for
you, we, and they. And then the negative too, right? I'm not, or isn't, or aren't. And then the verb plus the ing, that's the gerund. Verb plus ing, like meeting, interviewing, writing, spending. Okay, those are the ing form. And then the complement. Yes, teacher. Okay, teacher. Bye. And the, okay. What we are doing is the exercise that we're checking, that we're seeing if we comparing the answers, or is this one right here? Yes. Okay. Okay. Okay, teacher. Okay, I'm gonna go and help the other groups. Yes. Okay. Este, lo que vamos a hacer es, no sé si ya tienen el manual ahí. Sí, yo... Ya. Vaya, la cuatro. Yo la puse Walter is signing the checks today. The check today. Yo también estoy. Walter. Walter is signing the check today. Today, ¿verdad? Sí. Así la tenía. Sí. 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 Bueno. La cinco. Marina. No. Ahí sí no es así, creo. Yes. Marina, yes. Is organized. Organized. The presentation in afternoon. Yes. Yes. Marina is organizing. Organize. Esa palabra creo que no la dijimos bien. Organizing. Correct. Organizing. Teacher, y así se escribe. No está mal escrita. Bien. Como ahí la tenemos. Ah. Ajá. Organizing. Organize. Organizing, yes. Organize. Le vi muchas letras. Y hasta ahí me he quedado. Ahorita hacemos la otra. Ah, en la misma está. Sí, sí. Bueno, pues. Marina, ajá. Organizan in the afternoon. Okay. Sí. La seis. Guillermo is voy tú, ¿verdad? Eso sí, no sé. La última es Guillermo going to the van. Is the van tomorrow. Sí. Feliz, me había comido, no lo encontraba. Sí.
teacher. What is the meaning signal in Spanish? What is the meaning of what? Signing. Signing. Ah, signing. Signing. Ah, escribir. Kind of. Signing, like you sign a document. A document. You sign a document. I don't understand. Put your signature. A special way to recognize that you are the one. For example, on your DUI. On your DUI, there is your signature. On the DUI, you say your signature. In the DUI, you know the DUI? It has your name and the signature. Como un documento que lo identifica. The signature, the signature. Okay, bye. Voy a compartir. Can you see? Quiero ver. Creo que mejor lo haría de acá. Okay. You can see my whiteboard? Yes. Okay. So my signature looks like this. Something like this. Oops. Ah, como la firma. Ajá. Something like that. No, something. Pero sería horrible. But yes. Pero la firma electrónica sí sale. Entendí. La firma electrónica. Bueno. Okay. Yes. So that's it. Thank you. Como adivinanza. Thank you. Les dije, pregunten y yo me encargaré de alguna forma que ustedes entiendan. Okay. Teacher, hubiera dicho, va, una palabra y era chino, nosotros comenzamos. Con mímica. Después de varios intentos. Pero you did it, very good. ¿Sí? Okay. You finished? Finished, Tina. Yes. Yes? Okay. Yes. All right, we're going to go to the main room in one moment, okay? Thank you. Okay. A ver si salen buenas. Si no, ahí las vamos. Pero la maestra no le gusta porque tiene la clase. Esta no la tengo encendida. Yo la tengo encendida. ¿Están comunicándose telepáticamente o cómo? Ya terminamos, teacher. Ya lo hicimos. Ok, porque todo silencio aquí. Ok, vaya. All right, thank you very much. Ok, we're going to see each other in the main room in a moment. Ok. 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 Teacher. Yes. It's raining in my country. In your country or in your neighborhood? Your audio. I am living in Comasagua. Ah, so in your neighbor, your country is país. Ah, okay, perdón. No, it's okay. My? Uh-huh. Repeat, please. Ah, it would be your neighborhood or your city. My city. Okay.
vecindario, right? Okay. Okay. Yes, it rained a little bit here in San Salvador too. Some areas, not everything, but some areas it rained a little bit too. Mm-hmm. Yeah, la última lluvia del año. Okay. Okay, all right, very good. I hope everybody finished. So let's check. Okay, tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. Yes, teacher. Okay, good. Good, 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 good. Okay, so we're going to write the answers. Okay, I'm going to ask different people. Hoy sí vamos a pedirle ayuda a ciertas personas en particular. Okay, so we're going to start with, quiero ver, Guadalupe. Okay, the next week. The next week. The letter is sending Mark. Sorry, Mark. Like that? Yes. Okay, thank you. Okay, very good. Let's see. It's correct, teacher. We are going to check later. Okay, so ahorita solo quiero ahorita quiero que me digan lo que han puesto y después corregimos. Okay. Laura, help me with number three, Laura. Jay is working. Jane is working on the report tonight. Okay, like that? Okay. See? Yes? Sí. Okay, yes. Thank you. Okay, number four. Quiero ver. Leopoldo is going to help me with number four. Walter is signing the checks today. The checks today. Okay. Very good. Okay. All right. Let's go to the next one. And now we're going to have good. Lorena, can you please help me? Maria is organizing. Organizing. The presentation in the afternoon. Okay. Thank you, Laura. Like this, right? Yes. Okay. And the last one we'll have, quiero ver. Roxy.
Guillermo. Going to is the bank tomorrow. Like that? Yes. Okay. All right. Okay, thank you very much. Thank you everybody for giving me the answer. Let's start checking, okay? Okay, so the first one says the next week, the letter is sent in Mark. What do you think? Do you agree with this answer? ¿Están de acuerdo? Do you agree? No, no. 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 What is the problem? No. Pronoun. Okay. Bye. Sending. What is the verb sending in Spanish? Enviando. Enviar. Okay. Sending comes from enviar. Okay. So, enviando. Who sends? The letter sends or Mark sends? ¿Quién manda? Mark is sending. Exactly. So, because Mark is the one who does the action of sending, you have to put Mark at the beginning, before the verb. Before the verb. Okay? So, it would have to be switched around. Okay? Mark is sending. Mm-hmm. So we would have to say, the next week, Mark is sending. And then what is he sending? Okay, what? Mark is sending. The letter. The next week. The letter. The next week, Mark is sending the letter. There you go. Now it's correct. Okay? Ya vas a ir a comprar. Okay, now it's correct. All right, next. ¿A dónde vas a ir a comprar? It's covered. Okay. Jane is working on the reports tonight. What do you think? Is this okay? Do you agree or no? Okay. Correct. Yeah? Good. It's correct. Excellent. Correct. Okay. Got it? Correct? Yeah. Okay. All right, next. Walter is signing the checks today. Do you agree? Is this correct? Correct. Yes? Very good. Yes. Walter signed the checks today is correct. Good. Maria is organizing the presentation in the afternoon. It's correct? El nombre, teacher. Oh, it's not Maria, it's Marina, right? Va. Yo así lo puse igual, teacher, en la tarea. No me fijé, puse María. Okay, all right. Hasta después lo vi que decía Marina. Yes, Marina. Okay, so Marina is organizing the presentation in the afternoon, yes or no? Good teacher, correct. Yes? Yes. Yes, correct. Very good. Okay, excellent. And finally, Guillermo going to is the bank tomorrow. Is that okay? Yes. No, Guillermo is going to the bank. Guillermo is going. Mm-hmm. Remember, first the verb is going to the tomorrow. To be. Guillermo is R or M. So is going.
Here, oops. Guillermo is going to the bank tomorrow. There you go. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay? Yes. Got it? Got it. All right. Así me gusta que se emocionen. Okay, very good. Excellent, excellent. Okay. Questions? I have a question. Teacher? Yes? En el number two, ¿cuál, quién es el sujeto? In number two, the subject is Mark. Mark. No importa el orden de la oración, como la estructura que nos había dado, no importa. No, sí, siempre sigue siendo la misma orden. Siempre sigue siendo el mismo orden. Noten. Teacher, perdón, ¿me podría compartir la estructura que les había dado anteriormente? Solo tengo un chancecito, voy a explicar acá. So, okay. Mark is the subject. Right? Estamos el subject, lo que les había dicho anteriormente. Subject. Okay. Y is the verb to be, back, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Okay. Después de esto viene el verbo en el gerund, sending, ¿verdad? Y el complement. El complement que es este de acá. Pero se supone que el sujeto. Yes, sujeto first. Bueno, se suponía que el sujeto. ¿Cómo? El sujeto tiene que ir primero, ¿no? Mark. Aquí está el sujeto primero. No, porque va antes el next week. Ah, pero esto solamente, esto es simplemente el adverbio. Parte del complemento, ¿no? No, sí, pero, o sea, puede, esto se puede poner en principio al final, no importa. En realidad, la verdadera estructura, aquí nos estamos comiendo una coma. En realidad eso es lo que está pasando acá, que estamos comiéndonos una coma. Debería de haber una coma acá. Y esto entonces separa el tiempo, el adverbio que de tiempo con el resto de la oración. ¿Okay? Y en español diría la semana que entra la próxima semana, ¿cómo? La próxima semana. Mar está enviando las cartas. La próxima semana Mark estará enviando la carta. Le falta la S, ¿no? Es el delay. The letter, ¿no? No. La carta. Como arriba tiene el está enviando. Ah, the letters. Ah, sí, porque originalmente... Bien. Ajá, literal. Ajá, bye. Teacher, yo lo había colocado así como Mark is sending the letter the next week. No sé si está malo. No está malo. Es lo que aquí hay una mayúscula. Entonces ahí solo indica que. Pero en realidad no importa el orden. ¿Qué tal le ha servido, mami? Así como en la siguiente puede ser, por ejemplo, en la número 3, tonight, y luego va lo demás y no altera. Ajá, por ejemplo, we could say, ajá, tonight, comma, Jane is working on the reports. Pero en realidad, como les digo, aquí debería ir, si vamos a poner el principio, debería ir una coma. Para separarlo. Okay. Okay. Any questions?
¿Cómo para entender la pregunta, verdad? La coma para separarla. La oración, algo así. La coma es para separar el tiempo. El tiempo del la expresión del tiempo. La expresión del tiempo. Uh-huh. Thank you. El complement sí es the letters. Okay. Okay. Como le digo, sí, no es, o sea, no es incorrecto ponerla al final, no. Solo que en esta oración, como ya podemos observar que aquí hay una mayúscula, entonces eso nos indica que quieren que pongamos la expresión de tiempo al principio. Pero para eso, en realidad, tendríamos que poner una coma. ¿Ok? Ok. Ok, great. Va, very good. So it's clear, right? Hoy sí, ¿verdad? No problems. No problems? Okay, okay, very good. All right, I'm going to stop. Clear, let's clear now. And we're gonna do the next activity. The next activity, we're gonna do the next activity as pair work. Role play a conversation about the scheduled events at your workplace. What are scheduled events? So events that are for sure, they are programmed, okay? You're gonna make a conversation with your partner. Then you're going to record your conversation and send it to your facilitator. Okay, entonces vamos a hacer una cosa. Esta vez, en vez de pasar enfrente de la clase a decir la conversación y ver si todo está bien, esta vez vamos a grabar la conversación en su, con su celular y me la mandan por WhatsApp. ¿Ok? ¿Estamos? Teacher, pero yo tengo el número. ¿Cómo? Yo no tengo el número. ¿No está en el grupo de WhatsApp? No. Pues tiene que primero, tiene que meter el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está? Este es el grupo de WhatsApp porque de hecho debería de estar ahí ya. Entonces, métase el grupo porque yo no la puedo meter. Usted tiene que meterse sola. Ahí okay. ¿Ya sabe cómo hacerlo? Creo que sí. ¿Sí? Okay. Yo puedo hacerlo. Gracias. Si no, solamente, solo va el correo que se le mandó originalmente, ahí está el enlace, usted le hace clic al enlace y automáticamente ya la manda al grupo, ¿verdad? Entonces, ahí entonces estamos todos y ahí también estoy yo. Entonces, me lo mandan a el, bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Mandármelo al del grupo o personal? Personal. Menos vergüenza. Ah. Igual estamos pasando enfrente de la clase a decirlo. Es lo mismo. So, ¿qué prefieren? Hagámoslo mejor en el grupo. Mandémoslo al grupo. ¿Ok? Pero debajo perfecto, muchas gracias, Eric. Ahorita Eric ha mandado el enlace para el grupo de WhatsApp. Entonces, Belki, si quiere, puede. ¿Ya vio en el chat? Entonces, ahí directamente métase ese enlace, la lleva directamente al grupo y ahí puede mandarlo. ¿Ok? Va, entonces vamos a crear ahorita. Vamos a darles tiempo para que hagan esto. Yo diría que unos 15 minutos para crear la conversación y mandarlo. No es nada complicado, no quiero una conversación de 10 minutos. Solamente rapidito que hagan una conversación posiblemente de un minuto les va a tomar.
pero que quiero que utilicen esa estructura, ¿verdad? You're going to talk about scheduled events at your workplace. Scheduled events at your workplace. So you're going to talk about what is exists in your workplace. But, entonces, le digo, yo digo que unos 10 minutitos para crear la conversación y otros 5 para asegurarse que la están grabando bien y la pueden mandar. ¿Ok? ¿Les parece? Teacher, una conversación acerca de qué? A conversation about the scheduled events at your workplace. Scheduled events. What are scheduled events? Events? What are events? Eventos. Scheduled? Calendarizado. Ajá, calendarizados o, ajá, o programados. Ok. So, scheduled events. Ok. En otras palabras, una programación de eventos, como la programación de los eventos. Ajá, ¿a dónde? De eventos del lugar de trabajo. Exactly. Ajá. Okay, so you're going to have a conversation with your partner. Okay. Short conversation. No tiene que ser complicado, lo más sencillo posible. Okay? And you can use conversation that you saw in, quiero ver. ¿Te acuerdas la conversación que miramos? This is the conversation we saw yesterday. Do you remember? You remember this conversation? Chicos, yes. Do you want to have this conversation? Yes. Ah, pues, una. Okay. ¿Estamos? Yes. Clear? Yes, teacher. Okay. Vale. Solo que voy a, antes de que empecemos a hacer eso, voy a tomar la asistencia porque ya es hora. Solo denme un momentito. Okay. All right, Arminda. Present, teacher. Very good. Belkis? Present, teacher. Very good. Brendita? Present, teacher. Claudia? Claudia? Eric? Present, teacher. Good. Soliet? Soliet? Present, teacher. Okay. Present, teacher. Excellent. Welcome. Guadalupe. Present, teacher. Very good. Bueno. Jorge. Teacher, no me mencionó. I'm sorry, Lupita. Aquí estoy. Very good. Jorge, no, right? Laura. Present. Good. Leopoldo. Present. Very good. Welcome. Lorena. Present. Welcome. Lucia. Present. Great. Roxy. Present. Excellent. Patty. No hay Patty, okay. Sandra. Present. Okay, very good. Veronica. Present, teacher. Okay, welcome. Wendy. Present, teacher. Present. Welcome. Yancy.
Va, ok, muy bien. Va, entonces vamos a trabajar en parejas. Vamos a trabajar en parejas. Va a haber un grupo de tres. Y les voy a dar 15 minutos. ¿Alguna pregunta antes que empecemos? Quiero que esté claro lo que vamos a hacer. No quiero teacher, que... Teacher, o sea que el momento que estemos conversando ahí vamos a grabar. No. Yo había entendido que solito lo íbamos a hacer así como... No, van a crear la conversación primero y después van a... Después de crear la conversación, se van a grabar y lo van a mandar. Ah, okay. O si quieren, grábenlo en el momento. Ahí, pero... A mí me lleva como 2 horas grabándome para 5 minutos. Ah, sí, para mí. Me lleva como 2 horas grabándome para 5 minutos. No, pero espere. Para ver si me voy a quedar bien. Okay, es que esto no es, ¿cómo se llama? Grabarse para quedar perfecto. No es video de 15 años, Eric. A mí me da risa cuando me estoy grabando. Sí, teacher. Teacher, mejor solo grabémoslo en el grupo. Vale. O sea, ¿cómo en el grupo? Sin grabarlo y mandarlo. Es que el punto es que yo pueda escucharlos para poder darles una retroalimentación. Porque de lo contrario no voy a poder darle nada. Entonces esa es la idea. Y tenemos que quitarnos esa pena. O sea, es igualito que como que yo les dijeran, vaya, ahora pasen fulanito y menganito. Hasta más fácil es, pues, porque no van a estar con la cámara encendida, sino que solo van a mandar audio. ¿No les parece? Más fácil todavía. ¿Ah? Ok, voy a recrear el grupo porque acabo de ver que acaban de meterse. Entonces, vamos a recrear los grupos. Ok, entonces todos estamos entendidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar todos al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ok. ¿Ready? Va, aquí vamos. Pero es como de un evento en la compañía. Hello. Sí, esto he comprendido que es hacer un evento y qué actividades que no es. Una conversación de un evento en la compañía. Ajá. Por ejemplo, the next month in the place for. No le he hecho eso. Mm-hmm.
Teacher. Yes. Podemos mencionar lo que hace cada compañero, por ejemplo, la compañera que, por ejemplo, había puesto the boss y Sydney the documents today. No, pero es que no estamos hablando de today, estamos hablando de eventos a futuro. Ok, esto no cabe aquí. Y ahorita no podemos decir today porque today ya va a terminar. Today. Uh-huh. No creo que vaya a haber un evento hoy, después, hoy en la noche, uh-huh, en el trabajo. Uh-huh. Okay. Eso es a futuro. Es que puede ser mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes, pero a futuro. Ok. Okay. Vaya, vamos a escribir la primera, ¿no? Quizás podríamos decir, I have a question. What do you do in your company? Mejor. Como decir. ¿En cuál compañía? ¿Qué haces en tu empresa? ¿O qué haces en la empresa donde laboras? What do you do in your company? Uh-huh. Oh, sí. Ajá, y en ese caso se respondería, digamos. Pero primero vamos armando la pregunta y luego la respuesta y así. Ajá, correcto, correcto. Ahí tú me respondes, me dijiste service customer o cómo? Customer. A customer, okay. Uh-huh. Bueno. Yo, bueno, every day attend a customer of the office. How do you spell your work? Your spell word. ¿Cómo se deletrea? Te lo mandé en el chat. Y usted, teacher. Yes. Nosotros llevamos como un pedacito avanzado de la conversación, pero no sé si estaría como bien. Ok. Yo le estaba diciendo a Guadalupe que tomáramos como un pequeño ejemplo de la página 29 de la presentación que usted nos, que vimos ayer. ¿Eh? Ajá, entonces yo le decía a Guadalupe que yo le podía hacer la pregunta. Hello, Guadalupe. I have a question. Schedule the events at your workplace y que ella me podía responder. Well, my boss, he is organizing the events on Christmas. No sé si estaría bien. Yes, that's okay. Y de ahí podríamos como agregarle un pedacito más para que no quede así la conversación. Ya, yeah, no, pero está bien, excelente. Yo le voy a contestar,
Permítame. Yo le voy a contestar, digamos, yo pienso que será una persona masculina. I think it will be a male person. Ok, y entonces yo lo pudiese responder. Oh, really? Vamos a la conversación. Llegó. Teacher. Okay. Hi. ¿Verdad que así es? Es como que yo le pregunto a él qué eventos él tiene y yo tengo que formular la conversación, ¿verdad? Como que yo le estoy preguntando a él. Yeah, you can talk about the events in his workplace and the events in your workplace, both. Okay, teacher, pero... Ambos, pero, perdón mi ignorancia, pero igual, ¿cómo hago para grabarlo? ¿Por WhatsApp? Una, como que, una grabación normal y yo lo envío ya. ¿Qué? Pero esa solo va a ser mi conversación, y la de un Jorge es otra cosa. No, grábese los dos. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo? O sea... Cuando usted está grabando, se escucha todo lo que hay a su alrededor. Entonces, si usted está hablando y Jorge está hablando, se va a escuchar lo que él dice también. ¡Wow! Cierto. ¡Ay, teacher! Ok. Pero. Ya incluso mandaron uno al grupo ahorita. Oh, sí, eso veo. Teacher, pero fíjese de que como yo no puedo porque lo estoy haciendo todo desde mi teléfono. Ok. Solo estoy con el teléfono. Sí, pero se puede. Tenía que entrar a WhatsApp y generar el audio. O trato de guardarlo yo y usted habla. Ajá, usted también. Sí. Cabal. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ah, entonces yo le voy a preguntar a usted y usted me responde a mí. Sí. Programadas, vamos a ver, I have money. Chicas, yo les sugiero que lo hagan mandando el audio. Por ejemplo, si Guadalupe va a grabarlo, que se lo mande a Brenda. Y cuando están satisfechas, lo reenvían. Cuando ya esté junto, toda la conversación. Sí, porque no queremos por partes, queremos toda la conversación. Ah, ok. Ok. ¿Sí? Porque sí. Si no vamos a tener un montón de pedacitos y no voy a poder darles un reto de alimentación porque no voy a saber dónde está qué, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, Brenda, se lo mando al suyo. Ajá. Así iría la primera.
Bye. Hello. Oh, hello. You had a question? Es para grabar es que no podemos, teacher, porque como estamos en la computadora y le tocamos ahí para grabar ahí, pero dije que... ¿Perdón? No sé cómo se va a grabar el audio, porque estoy desde mi teléfono. Ok, Evelyn, ¿usted no puede mandar audio? No, no, teacher, es que no tengo el teléfono. ¿Y bye. Puedo la computadora? ¿Puedo de la computadora grabar? Porque aquí dice grabar, pero yo le oprimo grabar, pero me dice que pida permiso. ¿Solicita permiso a los... Ah, no. Aquí en Zoom no va a grabar. Puede grabar con un programa de su computadora. Por ejemplo, mi computadora tiene incorporado un programa que se llama grabadora. Y yo así grabo. Pero puede hacerlo así. Pues voy a buscar la cámara de la máquina. O si no, creo que también Roxy también puede grabar. Ahí solamente se mete el WhatsApp y empieza a mandar el audio. Es decir, ¿de que lo hacemos de forma individual? No. No. Pues sí, es que eso es lo que no entiendo, cómo unir la conversación de las dos. Es que, vaya, si ustedes están en Zoom, ustedes vaya, usted está grabando y lo que está diciendo Evelyn se oye en su alrededor. Y cuando usted manda un audio, todo lo que hay a su alrededor se escucha. Ok, lo voy a intentar. Ajá, o sea, si su mamá le grita tal cosa, se escucha en el audio. Entonces, lo mismo con Evelyn igual va a ser, cuando Minda le hable, también le va a poder escuchar. Entonces, altavoces. No sé si me explico o no. Ya lo entendí, teacher. Me quedé en blanco por un momento, pero sí tiene razón. Ya comprendí la idea. Ok. Va, ok, perfecto. Vaya. Entonces, sí, Roxy, vamos a ver si intentamos. ¿Ya está lista? ¿Le damos a la primera? Sí, yes. Bye, ahorita voy. Celebrate with my partner worker. No, my. With my? Teacher, compañero de trabajo, ¿cómo se dice? Co-workers. ¿Cómo? Co-workers. 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 Yes. Gracias. You're welcome. Girls. Okay. I have to schedule an event for Electricity Day in July 30 the next year and celebrate rights. Which may co-workers. Bye. Okay. Bye. Bye, entonces. Intentémoslo hacer. Okay. Bye, practique. Entonces yo le pongo a Helen Wendy. Hello, Soledad. Nice to meet you. What do you do? I am a cashier. What about you? I'm not attend service. Okay. I'm not here. Teacher, ¿qué pasó acá? Nos está costando demasiado.
pero ya hice dos líneas. ¿El qué le está costando? Es que es una conversación, ¿verdad? Una estructura de una conversación. Ajá, está hablando de lo que, ¿quién? De lo que en su trabajo hacen, ¿quién? Lo que se va a organizar en su, lo que se organiza en su trabajo para los próximos días. Eso es todo. Por ejemplo, yo estaba pensando solo en un evento, por ejemplo, no sé, ahí me corrige. The next month in the my workplace, we are celebrating Christmas. We are giving toys, juguetes, no sé. Toys to children. Children. My co-worker are cooking the lunch. Okay. I am decorando the place event. No sé si algo así es. Oh. Perfect. Uh-huh. Okay. Yeah, that's good. Es como pensando solo en eventos, digamos, de la Christmas en la comunidad, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cada uno? Ajá. Uh-huh. Yes. Ay, pero no, o sea, no tiene que ser tan elaborado. Hágalo como que lo harían, o sea, en... Esto es una conversación como cuando los mando a los grupos a conversar. Nada muy elaborado. Solo pónganse a hablar. ¿Ok? ¿Yes? ¿O no? Yes. Ok. Este, mire, yo hice una, se la voy a decir, a ver, es hello Peter, you are representing the company at the event on Saturday, le responde Peter, yes, I am representing the company, we will help you by organizing. Thank you. Eso, como me dijiste que debes usar el gerundio. Ya lo utilicé. No sé. What day will be it be? What day will it be? Uh-huh. It will be on December 3. December 3. Okay, I'm going to stop you there, Patty. Remember, with dates, we say ordinal numbers. We don't say 3. Okay. You say December? Ordinal number of 3? No. What is the ordinal number, the 3? El número ordinal. Third, exactly. Third. Mm-hmm. Perfect, perfect. Third. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Third. Entonces, mm-hmm. Sí, el suyo sí está bien. On December 6 está bien. Vaya. Sí. Practicamos otra vez. Muy bien, vamos a ver. Mm-hmm. Hello, Leopoldo. I have a question. What day will next meeting? Good morning, Patty. The next meeting is on Monday, December 6th. Oh. What day, Patty, is your Christmas dinner? This year will be Christmas breakfast. Oh, what day will it be? It will be on December 3rd. Third. Sí. Okay. Pues, quedaría bien. Vaya. La pregunta es para grabarlo. Vaya, ahora lo vamos a grabar. Quiero ver cómo hicieron los otros compañeros.
aunque en teoría parece que los demás eran individual que lo grabaron. No era así. Ah, como, vaya, como... entonces cada quien mandó su parte. No. No. No, no. No, ellos solamente especificaron de que no. Las actividades que uno mismo tiene en esa ocasión. O sea, no, pero vaya. Pati, digamos, usted agarra su teléfono, va, se manda un audio al grupo. Ajá. Y empieza a conversar con Leopoldo y manda ese audio. Ah, vaya. Ah, ok. Solo agarra su teléfono, empieza como a mandar un audio al grupo. Ah, vaya. O si quiere, mándeselo a Leopoldo. Mándese el audio de Leopoldo como que usted le va a mandar a él. Y cuando estén satisfechos con esa conversación, lo mandan al grupo. También. Uh-huh. Ah, ok. Está bien. Ok. Ok. Okay. Vamos a, si quiere, intentemos grabarlo así primero y de ahí vemos cuál nos queda mejor, ¿va? Ah, correcto. Hay que grabar la nota de voz con mi celular y de ahí vemos cuál forma queda mejor. Vale, pues voy a empezar a grabar. Voy a empezar a grabar ahorita. Ok. Hello, Leopoldo. I have a question. What day will be the next meeting? Good morning, Patty. The next meeting is on Monday, December 6th. Okay. Hola, hola, me quedé sin sonido. Vaya, si quieres, hagámosla de nuevo. Bueno, sí, porque sí. Después okay. De la pregunta que yo hago, usted vuelve a preguntarme, vaya. Voy a, sí, a grabar de nuevo. Sí, sí. Uno, dos, tres. Vaya. Hello, Lo. I have a question. What day will the next meeting? Good morning, Patty. The next meeting is on Monday, December 6th. What day, Patty, is your Christmas dinner? This year, it will be Christmas breakfast. Oh, what day will it be? It will be on December 3rd. Vaya, ya estuvo. Quiero ver si se logró grabar. Hello, Leopoldo. I have a question. What day will the next meeting? Good morning, Patty. Si se escucha. The next meeting is on Monday, December 6th. What day? Ahí le dije que sí se escuchaba. Ah, pues sí se fue. This year, it will be Christmas breakfast. ¿Cómo vamos? Qué chulo. Muy bien. Ya llevamos dos conversaciones. Bye. Tenemos 2 minutos para terminar. Ok. Voy ahorita a mandar en el grupo. Tenemos 2 minutitos. Ok. Bye. ¿Sí? Okay. Entonces, la tercera, Belki. Sí. ¿Qué me haría la otra pregunta? Tal vez sería... Yo ya le dije las actividades mías. Sería... ¿Algo? ¿Otra preguntita ahí? ¿Qué? Ok. Yo sería básicamente como... Bueno, mis actividades del miércoles. Bueno, tal vez que usted me pregunte cuáles actividades hubo. Ah, ajá, exacto. Ajá, entonces, y decirle at 7 a.m., at out for a walk, at... Hacerlo directo. ¿Cómo? Teníamos que hacerlo directo. ¿Cómo directo? O sea, por ejemplo, ¿cuál es su número?
6919. Tal, porque veo que lo están reenviando. Creo que les funcione. Teacher. Nosotros ya lo mandamos ahí, pero escuchamos, vemos que no se escucha. Sí, ajá, eso le iba a decir. ¿Y qué hacemos para que se escuche, teacher? Yo iba a preguntar si era yo o qué, pero no le escuché. Ajá. Y entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Mándele el audio, digamos, no sé, ¿quién lo grabó? Yo lo guardé, teacher. Pero lo guardé en el grupo, pero veo que lo están reenviando, como que fuera personalizado. No, lo que pasa es de que algunos se los mandaron, digamos, como que usted se lo mandara a Guadalupe, el audio. Y entonces escuchan cómo suena y después reenvían de lo que le mandó a Guadalupe, lo envían al grupo. Es lo que está. Ah, o sea. Lo vamos uniendo. No. O sea que yo ahorita, como está en el grupo, se lo puedo reenviar como a don Jorge. Sí. Uh-huh. Y luego él lo reenvía al grupo. No reenviar, sino que vaya. Es como que usted mandara un audio a Jorge. Uh-huh. Guadalupe le va a mandar un audio a Jorge. Entonces viene y Jorge, y después cuando ya terminan, Jorge viene y lo escucha, ¿verdad? Y dice, ah, sí, eso suena bien. Y viene Jorge y lo reenvía al grupo. Ajá. Pero para estar manteniendo la conversación, o sea, sería de ir uniendo varios, o sea, audios. No, simplemente van a decir la conversación. No, es que es lo que la Lick dice, que como que ahorita yo se lo reenvío a usted y luego usted lo vuelve a reenviar al grupo para esto ahí. Ah, ok, ¿verdad, ok. ¿Verdad, teacher? Él que me lo envía a mí y yo luego lo reenvío al grupo. O sea, como que usted le está enviando un audio a Jorge. Ajá, envíemelo, don Jorge, yo lo envío luego al grupo. Ok. Thank you, teacher, vamos a intentar. Thank you, teacher. Pero al menos que, o sea, pero usted lo escucha, Jorge. No. Sí. No. No, usted tiene que abrirlo, usted abre el audio. Cuando usted abre el audio, se escucha. Sí, pero no se oye. Ah, pues no, entonces tiene que regrabarlo, o sea, porque... Pero wow. ya lo hicimos como tres veces. Pues sí, pero si no se escucha nada, por gusto van a enviar algo si no se escucha. Sí, correcto, teacher. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Ajá, tiene que escucharse, o sea, de lo contrario no... Se pierde el punto de la actividad. Correcto. No, lo vamos a tratar de hacer nuevamente, teacher. Papá, no, Jorge, tanto que no había cosa. La estoy buscando, me dijo 70 y qué? 77. Bueno, iniciamos de nuevo. Desde el principio. Ay. Yes. Inicia del principio otra vez. Hello, Eric. Hello, Sandra. I have a question. What do you do in your company? I am service customer. The name of my company is? The name of my company is Asociación Fe y Alegría. Tell me a little bit about your daily activities at the work. I start by pending activities of the previous day. Print document for client and do? I start checking my email from 8 a.m. Then I do a tour of the classroom to verify the attendance of the student. Oh, that's good. Bye. Thanks. Bye. Vaya, ya salió la primera. La voy a poner a ver si la logra escuchar. Vamos a ver cómo se escucha. Hello, Sandra. I have a question. What do you do in your company? I am sending customers. The name of my company is
The name of my company is Asociación Fe y Alegría. Tell me a little bit about your activities after work. I start by painting a tune of the previous day. Print documents for clients and groups. I start checking my email from 8 a.m. Then I do a tour of the classroom to verify the attendance of the students. Oh, that's good. Bye. Thanks. Bye. Okay, Eric, creo que nos comimos una parte de la conversación. ¿Cuál? Es what is the name of the company? Tú me tienes que hacer la pregunta. Donde tú respondes más. Ajá. Quiero ver, espérate, sí, tienes razón. Pero no se ve tan mal, digo yo, teacher. Bueno, ahí no está escuchando la teacher, pero no sé. That's good. You guys are good. Thanks. Mm-hmm. Está. Allí va. ¿Cree que la hemos estructurado bien? What? ¿Cree que la hemos estructurado bien? Yes. Yes. Okay. Yes. You're doing fine. But ya casi podemos ya. Solo vamos a grabar la última vez porque nos comimos una pregunta. Ok, bye. Pero voy a ya pronto regresarlos al grupo. Ok. Continuar. Ok. Entonces sería, what? What is the name of the company? La pregunta que me harías tú a mí. Sí, what is the name of the company where you work? Okay, what's your name? The company. What is the name? No sé, what's your name? No. No. La serie, what is the name? Of the company. ¿Cuál es el nombre de la compañía o de tu empresa o de tu compañía o así? At work. Where you work. Bye, sí. Bye. Okay. Comenzamos de nuevo. Bye, iría después. Hello, Sandra. I am service customer. Y luego me dice, what is the name of the company where you work? Yes. Y yo te respondo, the name of my company is Asociación yes. Y de ahí todo lo demás como lo habíamos dicho al inicio. Ok, solo ahí nos falló. Ok, comencemos de nuevo. Hello, Eric. Hello, Sandra. I have a question. What do you do in your company? I am service customer. What is the name of company? Perdón. Me comí la TH. Don't worry. Sí. Le iniciamos nuevo. Ok. Por si no me lo voy a comer. Perfecto. Hello, Eric. Perfección. Ah. Háganlo como normalmente les saldría. Ahí con sus errores y todo, porque así en la vida real hace. Real no vamos hablando así como, espere, cometí un error. Okay, lo más natural posible. Okay. En la vida real cometemos eso, dice, ay, disculpa, quería decir tal cosa. I'm sorry. Okay. Yes. Okay. Hello, Eric. Hello, Sandra. I have a question. What do you do in your Soliet? Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me quedó? Hola. Lo que pasa es que tuvimos problemas porque no se escucha el audio. Lo que íbamos a hacer con Wendy es mandarlo así como hacerlo en el chat del WhatsApp y reenviarlo. Tal vez así se escucha. Ajá.
Sí, así están haciendo algo. Eso está. Ajá. Ahorita estamos haciendo eso. Porque ahorita se desconectó porque como si hubiera interferencia. Ah, pero ahorita eso estamos haciendo, ya lo tenemos. Ah, perdón, entonces yo fui la de mí que me metí a la conversación. No, es que aquí tenemos ya todo, solo queremos eso, queremos enviarlo para reenviarlo después. Solo que ahorita, si quieren, mándenlo después la clase porque ahorita estoy, ¿cómo se llama? Voy a mandar todo de regreso al grupo, a la sala. Ah, ok. Va. Ok, sí, está bien. Ok. Ok. Ok, va. Sé que algunos han terminado, sé que otros no han terminado. No hay problema. Vamos a, si todavía no han terminado, pueden ustedes terminar en, después se lo mandan, ya sea después de la clase o mañana. Pero tenemos que continuar con la clase, okay? Okay, so we're going to quickly, I want you to tell me if you can see my PowerPoint or you can't see my PowerPoint. Give me a moment. Okay, can you see it? Okay. Va. All right. We are going to practice. Vamos a hacer rapidito. Como lo hemos hecho en el pasado, everybody with their microphones closed, we're going to listen and repeat. Okay, here we go. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team. In San Salvador. What is our team? Doing right now. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room.
I see. What time do you usually? Get to your workplace. What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Bye. Okay, chicos. Normalmente les haría, les diría que me pregunten vocabulario, pronunciación, pero porque ahorita estamos un poco atrasados con el tiempo, vamos a practicar la conversación mañana, vamos a ver vocabulario y todo mañana. Ahorita vamos a responder preguntas, comprehension questions for the conversation, okay, comprehension. So, first question, who gets earlier at the workplace? Who gets earlier at the workplace? Ryan or Raúl? Hoy se pueden abrir su micrófono. Who gets earlier at the workplace? Ryan or Raúl? Who arrives to the workplace earlier? Brian. Brian. No. Raul. Raul. 6:30 a.m. Exactly. If you notice, Raul, he arrives at 6:30 a.m. and Ryan arrives at 7. Or 7:30. Okay, so they're different. Okay, all right. Now, the other thing is, what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? What is the topic? What is the topic? Do you understand topic? Yes. Topic? What is topic? Tema. El tema. So, what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? What is the topic? Escuela. Brownie pick. De lo que hacen en el momento. The conference. Planning. The new team in San Salvador, teacher. Right now, doing right now.
planning o video conference. Hold on. Give me a moment. Dame un momentito. That is weird. Yeah, maybe it's not. Quiero ver, déjeme ver. Ah, wait a sec, yes. Va. Voy otra vez. Ya entendí. Era otra. Give me a moment, okay. Va. Okay, so. What is the topic that Raúl and the team are discussing in the conference? In the meeting room. Yeah, I think the answer here would be, if I'm not mistaken, they're discussing the video conference. Okay, we're discussing the video conference. Okay. All right, let's continue. But vamos a rapidito explicar un poquito. Hoy vamos a ver en cuanto a la diferencia entre simple present and the present continuous. What is the difference between the two? When do you use the simple present? In what moments do you use the simple present? You use the simple present? Daily routine? Yeah, we use the simple present for a general information. Hacerlo mejor así. We use it for general information and routine activities. Okay, so that's why you say, for example, I check my email. That is a routine. It says I check my email every morning. That's a routine. He writes reports about meetings. That's also a routine. Right? She audits inventories. This is not a routine. This is general information. They arrange meetings. General information. Okay? So, esas son las rutinas que hacen. Y esas son información general de lo que ellos hacen. O sea, ¿cuál es su trabajo? Okay? So, that's general information. Now, we use the present continuous to talk about ongoing actions, so activities, actions that continue. When? At the time of speaking, in this moment. Okay, at the time of speaking. So, en el momento que estamos hablando, en ese momento suceden las cosas. Okay, for example, I am planning a video conference. Right now, in this moment, I am planning. They are getting the documents ready. When? In this moment that we are talking about. She's editing the information. In this moment, she is editing the information. Right now. Yeah, right now, exactly. The secretary is making a phone call right now, in this moment. Do you see the difference between the two? Teacher, repeat, please. Okay,
These are routines and general information. Okay, that's why we use the simple present. Remember, check, writes, audits, range. Acuérdense que el simple present, con I, you, we, they, usamos solo el verbo en el infinitivo, ¿verdad? Ningún caso. Y con el he, she, it, le ponemos la S, la ES o la IES, ¿verdad? That's for general information, información general, cosas que son siempre ciertas o rutinas. Okay? But if we're talking about an action that continues, an event that continues, in this moment, in the time that we are speaking, in this moment, then you use the present continuous. I am planning, they are getting, she is editing, the secretary is making, in this moment, now, ahorita mismo. That's why we use the verb to be, am, are, is, and then the verb in the ing. Mira, ¿ustedes pueden ver la diferencia entre los dos? Yes, teacher. Yes. Any questions? No. No. No questions? No, teacher. No questions. Okay. Okay. Very good. Okay. Bueno, entonces, les voy entonces a pedir que hagan el siguiente ejercicio como tarea. Y en realidad, así como lo demás, no les debería de tomar mucho tiempo. Esto debería ser súper, súper fácil a poder hacerlo, ok. Entonces, solamente voy a proyectarles ahí el ejercicio que quiero que hagan. Solo denme un momentito. Este de acá. Ahorita sí los proyecto. Sería para mañana, dice. Sería para mañana, ¿ok? Este de acá no les va a tomar nada, solo son 5 ejercicios que están súper fáciles. Lo único que tienen que ponerle es en el present continuous. Un momento. ¿Ok? Ok. ¿Verdad? Y este de acá es el present continuous y este de acá son actividades que usualmente hace los lunes. ¿Ok? Yes. ¿Ya? Yeah. Aunque saben que hagamos una cosa, mejor en vez de hacerlo el lunes, hagámoslo el viernes, porque ya hablamos acerca de qué hacen el lunes, pero no hemos hablado de qué hacen los viernes. Y mañana es precisamente viernes, así que va a ser perfecto. Se van a acordar de todo lo que hacen normalmente el viernes. ¿Ok? Ok. ¿Estamos? Yes. Ok, va. Entonces, chicos, solamente rapidito vamos a tomar asistencia. No me tardo mucho. Quiero que estén ahí pendientes de abrir el micrófono para que podamos hacerlo súper, súper fácil. Rápido. Ok, empezamos. Dame un momentito que no me abre esta cosa. Okay, Arminda. Present, teacher. Very good. Belkis. Belkis, no. No está. Brendita. Present, teacher. Claudia. Eric. Present, teacher. Gabriela. Present, teacher. Lupita. Present, teacher. Jorge. Jorge. Present.
Okay, very good. Laura. Present. Leopoldo. Present. Lorena. Present. Okay, Lucía. Present, teacher. Roxy. Present. Patty. Present, teacher. Sandra. Present. Verónica. Wendy. Present. Va, entonces el día de hoy solo me quedaría con Lucía, ¿ok? Y nos vemos mañana, chicos. Okay, teacher. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, bye. Teacher no me mencionó. ¿Sí lo mencioné? No, ahorita ya va a terminar. ¿Por qué? Fíjate, pues. Mira que no está en la calle. ¿Quién no mencioné? A Guadalupe del Carmen. ¿Cómo no? ¿Si la mencioné? No, a Lupita. No, no dije los dos. No. Ah, ok, perdón. Ah, pues sí. Guadalupe. Ahí está. Ok. Vale, perfecto. Gracias. Cuídense. Good night, teacher. Good night. Cuídense. Ok. Según yo, acostarme iba ya. No me acordaba. Te acordaba, ok. No. Cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? ¿Con qué cositas le está costando ahorita? Bueno, lo que me está costando, bueno, ahorita veo lo que es la en el presente continuo, a la vez que uno hace la oración, digamos, usando el verbo presente, digamos, estoy haciendo, pero a la vez va el verbo en continuo, ¿verdad? Ahí es donde se le tiene que agregar el ing. Para hacerlo como a futuro. Ajá, va, correcto, o sea, sí, pero no es que automáticamente se hable del futuro, sino que es la expresión de tiempo que nos va a indicar que es el futuro, ¿verdad? Porque si no lleva la expresión del tiempo, entonces estamos hablando de cosas que se hacen a un futuro, de en el presente. Ajá. ¿Me explico? Sí, es como... Vaya, las hacemos, por ejemplo, estoy, ¿qué? Trabajando. Es como una expresión que se hace en el momento, ¿verdad? Como lo decía usted. Ok, es, va. De lo que estoy haciendo, pero a la vez por decir, conjugar el verbo en estoy trabajando, ya ahí ya es como conjugarlo con el ing. Ahí esa es la... O sea, puede usted utilizarlo de dos formas. Ajá. Puede usarlo ya sea en el presente, hablando de las cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, puedo decir, estamos hablando. Ajá. Estamos hablando. Estamos hablando. Ajá, estamos hablando. Usted está aprendiendo inglés. Yo estoy explicando. Podemos decir... ella está comiendo, él está durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de las cosas que están pasando en este momento. Pero también es una estructura que se puede utilizar para el futuro cuando se utilizan expresiones del futuro. Por ejemplo, next week,
tonight. Puede ser weekly. On Christmas Day, que sería el futuro, ¿verdad? Porque no, mm-hmm. no estamos ahorita en Navidad, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que indique que es el futuro. Mm-hmm. ¿Okay? ¿Está listo? Sí, sí. Ok, entonces mm-hmm. la misma estructura se utiliza, solo que se utiliza con una expresión de tiempo para mm-hmm. el futuro. Mm-hmm. Pero no es que sea futuro, ya futuro ya serían otras que vamos a ver más allá. No, como no, sí es el futuro. Sí es uh-huh. el futuro. Porque estamos hablando, por ejemplo, yo iré, por ejemplo, yo iré, no sé, de compras este uh-huh. fin de semana. Con mi amiga. Entonces, estamos hablando de algo que va a pasar a futuro. Uh-huh. Yo estaré comprando un conjunto este fin de semana. Uh-huh. Con mi amiga. Entonces, uh-huh. ese es algo para futuro, pero estamos hablando de una acción que es un arreglo que se ha hecho, que estoy muy segura que va a pasar, porque no solamente es algo que yo lo pienso y todo, sino que incluso lo voy a hacer con mi amiga. Uh-huh. Entonces ya hice planes definidos, ¿verdad? Uh-huh. No es simplemente algo que yo a mí se me imagina o lo que yo quiero hacer, sino que es con seguridad porque ya hicimos un arreglo. Es un uh-huh. arreglo definido. No sí, sé si eso ahí. Ayuda. Sí, sí, claro. Claro. Okay. Eso. Uh-huh. Ok, muy bien. Y de ahí lo que me cuesta es la pronunciación. Pero creo que eso, no sé qué, sugerencia siempre, ¿verdad? Escuchar música y lo sí. practicar. Entre más usted escucha a nativos del idioma, más fácil se le va a ir haciendo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, les mandé la vez pasada un enlace, ¿verdad? ¿O no? ¿Les mandé no, un... no, no. ¿No les he mandado el enlace? No. Ah, ok. Vale, entonces les voy a mandar un enlace para que ustedes puedan meterse a escuchar con mini conversaciones. Por uh-huh. ejemplo, y entonces, bueno, no son tan mini, pero son conversaciones cortas y entonces son nativos del idioma y entonces usted puede ir también practicando cómo decir algo. Así. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Creo que solamente eso por el momento. Okay. Uh-huh. Perfecto. Va. Okay. Bueno, muchas gracias. En este caso, Lucía, nos veremos mañana. Cuídese. Bueno, gracias. Igualmente, night night. Night night.